You got that good, good, good energy. Good, good, good energy. You got that good, good, good energy. Good, good, good energy. You got that good, good, good energy. Good, good, good energy. You got that good, good, good energy. Good, good, good energy. Yeah. I'm grabbing, 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 grabbing. Have a dance anything. Yeah. Hey. Ha llegado el gran día, hoy les presentamos esta gran semifinal, se juegan muchas cosas estos dos equipos, seguramente pelearán con todo lo que tienen para ganarse un lugar en la final. Seguiremos con la transmisión acá, desde este imponente coloso de Santa Úrsula, desde este Estadio Azteca. Es una linda noche en la Ciudad de México. Sean todos bienvenidos a los reflectores del Estadio Azteca que hoy se posarán sobre estos jugadores que querrán dejarnos un lindo partido en el campo. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando José Palomo. Impresionante la semifinal que nos está regalando este torneo. Ahora continúa la batalla en el partido de vuelta. Las Águilas del América estarán enfrentándose a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Yo te digo, Fernando, que este equipo, con la ayuda de su gente, después de haber ganado el primer partido, no va a tener problemas. Vamos a conocer a los 11 titulares de las Águilas del América. Parece un 4-2-4, ¿no? Sí, dos pulmones ahí en el medio de la cancha para robar y pasarla lo más rápido posible para definir. Ahí se vienen los titulares para las Chivas Rayadas del Guadalajara. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. ¿Fuiste a cambiarle camiseta a alguien alguna vez, Marito? Sí. ¿A Quique en la final de la Copa del Rey? ¿Se la devolviste alguna vez? No, pues si eran de juguete. La lavaba tres veces y se quedaban chiquititas. Escobosa. Ahora Paul Aguilar. Suárez. Pase equivocado y la pelota se escapa. Molina. Hoy los espectadores están de suerte, Mario, porque van a asistir a un partidazo marcado por dos gigantescos futbolistas. Está claro que estando ellos dos ahí adentro, no hay más remedio que fijarse. Suárez. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Dieter Villalpando. Tiene espacio para sacar el centro. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Jesús Sánchez. Molina. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Vaya manera de regalar la pelota. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Un pase elegante, con clase. Giovanni. Bien, arquero, pero sigue en juego.
Habrá lateral muy cerca del banderín del córner. Mario, me revisa las estaturas de los jugadores de los 22, por favor, porque uno por debajo del 1.50 se ahoga si no nada. Me parece que van a faltar jugadores hoy. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Gol! El gol que puede llevar la tranquilidad y la eliminatoria puede ser suya. Dos goles en un partido como esto, la diferencia para mí es imposible que lo puedan recuperar. Tiene que hacer tres y lo veo dificilísimo. Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. La historia por ahora en el partido nos deja un marcador agregado de 4-2. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Sánchez. Ahora Paul Aguilar. Esa pelota va al costado. Están llevando la pelota de un lado a otro. Están mareando al rival. Pierden el balón. Molina. Llega cortando bien y recupera. Tiene una gran oportunidad. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Grosso! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico, ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Y los números en el marcador global que nos dejaron 5-2. Lateral para las Águilas. Ahora Paul Aguilar. Nicolás Castillo. Se apoya en la raya. Controla la pelota y sigue. Buena la del portero. Ha sonado ya el silbato final de esta primera parte. Mario, semifinal de vuelta y con uno en ventaja y soñando con estar ya en la definición de este torneo. Sí, la verdad es que lo ha hecho muy bien. Ahora tiene que tener mucha tranquilidad, la pelotita en el piso y que los otros corran. Inicia la segunda parte del partido, como siempre en vivo por EA Sports. Hasta ahora ha sido bueno, ojalá que así siga. Isaac Brizuela. Ángel Saldívar. Cuidado que puede terminar en gol. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. ¡Gol! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Y las cosas en el marcador global ahora están 5-3.
Escobosa. Sánchez. Ahora Paul Aguilar. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. Siguen tocando la pelota sin cesar, están dando una cátedra. ¡Es un cabezazo fantástico! Repetimos, un centro que fue perfecto e importante para el... Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. El marcador que nos cuenta una historia. Sí, dramático, 6-3. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Molina. Isaac Brizuela. Se viene el bombazo. Palmas para el arquero. Escobosa. Giovanni Dos Santos. Se les escapó la chimbomba. Molina. Sánchez. Paul Aguilar. Suárez. Martínez. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Posibilidad de la contra, ojo. Qué buen pase ha metido. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Martínez. Suárez. Esto puede terminar en gol. Hace bien, ahí queda la bocha. Ángel Saldívar. Se les ha ido el balón. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Ahí se viene y la va a tener. Oportuna intervención levantando el balón. Martínez. Lo que quiere es meterle en diagonal. Molina. La tiene Brizuela. Y sigue con su magia tocando el balón. A ver qué hace ahora con la que tiene. Le va a pegar. Atento que se viene. Buena pelota. ¡Lo gritamos, lo gritamos! Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Desde la banda puedes entrar.
Nacional que se han metido en la final. Para mí, muy merecida esta victoria. Se abrieron pasos, Mario. Se abrieron pasos y también pasan a la próxima ronda. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Y ha estado, digamos, discreto. ¿Eh? Ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo.